Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. En gracias a Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por la vida de Walter y Wilmar Ángel y el eterno descanso de Luis Eduardo Ángel. Intención Rosalba Henao. Último día de este año 2020. Un día para dar gracias al Señor, un día para recuperar y renovar la esperanza, un día para que pongamos en la mesa del Señor las intenciones de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de la humanidad entera. Terminar un año no es terminarlo en vano. Hay aprendizajes. Iniciar un año no es iniciarlo en la incertidumbre del tiempo. Tenemos un Dios. Por eso nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Necesitamos evaluar. Terminar el año es un año para que nosotros hagamos balances de nuestra vida y crecimiento como seres humanos, de nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Por eso debemos arrepentirnos de nuestras faltas, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos sentir dolor de haber ofendido a Dios y de haber ofendido al hermano. Con un corazón sincero, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie.
glorifiquemos al Señor por todas las bendiciones derramadas en la humanidad en este año 2020. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has establecido el principio y la plenitud de toda religión en el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos nos concedas la gracia de ser contados entre los miembros vivos de su cuerpo, porque solo en él radica la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, es la última hora. ¿Han oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a ustedes, están ungidos por el Santo y todos ustedes los conocen. Les he escrito, no porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Alégrese el cielo, goce la tierra. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen día tras día su victoria. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Alégrese el cielo, goce la tierra. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Busca primero el reino de Dios.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebrar esta Eucaristía en el último día del año seguramente para muchos será un momento de nostalgia. Para otros será un momento de acción de gracias. Para otros será la seguridad de que no caminamos en la oscuridad o en la incertidumbre, sino que caminamos bajo el cuidado de la mano y del amor de Dios. Por eso yo quisiera que recogiéramos tantos sentimientos en esta Eucaristía, tantos momentos vividos, tantas experiencias y tantos aprendizajes. No ha sido un año en vano. Ha sido un año para poder recoger tantas cosas que nosotros podríamos vivir, que nosotros podríamos aprender y, ante todo, las cosas en las cuales debemos creer. Es un día para que demos gracias. Son más las cosas que nosotros debemos agradecer que las que debemos pedir. Todos nosotros, queridos hermanos, hemos visto la mano de Dios en este año 2020. Hemos podido encontrarnos con Él, hemos podido gozar de sus bendiciones, y aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, Dios siempre ha caminado con su pueblo. Dios siempre ha caminado con nosotros. Dios nunca nos ha abandonado. Celebrar esta Eucaristía
nos debe hacer reconocer que el tiempo no es como un círculo, que el tiempo no es un eterno retorno de las cosas, que la historia de la humanidad siempre va en avance, en crecimiento, y que las experiencias dolorosas nos hacen crecer, que las experiencias difíciles nos hacen madurar, que hemos tenido muchas cosas para aprender. Por eso, demos gracias. Yo te invito para que en un momento le digas al Señor: gracias, Señor, por darme tanto. Gracias, Señor, porque has caminado conmigo. Gracias, Señor, porque nunca me has abandonado. Gracias, Señor, por este año que termino. Este año también y esta celebración nos debe llevar a la alegría. Por eso decíamos en el Salmo responsorial: alegres el cielo, goce la tierra. No es un día para las tristezas, no es un día para la nostalgia, es un día para la alegría en el Señor. Y la alegría que nos regala Dios no es que hoy hagamos una parranda, o no es que hoy vamos a estar en medio del bullicio de una fiesta externa. Es una alegría interior, la alegría de estar con Dios. Y cuando estoy con Dios y en Dios, ya mi vida no está vacía, está llena, está colmada, está remecida. Si yo estoy con Dios, ¿qué me puede faltar? Por eso alegrémonos hoy en el Señor. Por eso, al estar hoy en el seno familiar, sintamos esa alegría que nos regala siempre Dios. Dios debe ser nuestra paz. Yo los invito para que este 31 de diciembre sea un día en el que dejemos de lado las tristezas, en el que pongamos un paréntesis a nuestros problemas y dificultades y podamos sentir que estamos alegres en Dios y con Dios, al lado de nuestros seres queridos, tal vez recordando a los que se han ido, a los que han fallecido, a tantas personas que han muerto a causa de esta pandemia, pero que ya ellos gozan de la alegría de Dios, y que los que aún peregrinamos en este mundo sentimos también los consuelos de Dios nuestro Padre. Por último, este día es un día para que nosotros lo vivamos en familia. Si algo hemos aprendido de la pandemia es a vivir en familia, en el seno de nuestro hogar. Es un día para que nosotros de verdad amemos, para que nosotros expresemos nuestros sentimientos más profundos a nuestros seres más amados, a nuestros seres queridos, a los que tenemos a nuestro lado, a los que aún le podemos decir un te quiero, un gracias, un feliz año. Queridos hermanos, tiempo de paz, tiempo de alegría, tiempo de esperanza. Se abre el camino del Señor para que nosotros vivamos un nuevo año en el regocijo, en la fe y en la fortaleza. Un feliz y santo año 2021 en el Señor. Para todos ustedes, gracias y bendición. Amén. Por los niños que empieza la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que son
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, fuente de la piedad sincera y del amor fraterno, que esta ofrenda glorifique tu nombre y nuestra unión se haga fuerte por la participación en estos sacramentos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Sacramento de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Luis Eduardo Ángel, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Ana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Este es un día de gozo, un día para que en nuestro hogar podamos vivir la presencia de Dios. Por eso digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hemos recibido gracia tras gracia del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Manifiesta tu santidad mí, cógeme de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Señor Jesús, aquí en tu presencia venimos a darte gracias. Venimos, Señor, a presentarte este año que termina, pero también el año que comienza. Tantas cosas y experiencias vividas, Señor. Tal vez un año de lágrimas, un año de incertidumbres, un año en el cual hemos vuelto a la esencia del ser humano, a valorar la vida, a valorar la familia, a valorar las pequeñas cosas y las pequeñas experiencias. No ha sido un año en vano. Ha sido un año, Señor, en el cual hemos aprendido a valorar la salud, la vida. Nos hemos encontrado con nosotros mismos y en ese encuentro contigo, Señor, también hemos vivido de la fe. Por eso, Señor, derrama sobre todos nosotros, sobre la humanidad entera, tus bendiciones. Derrama sobre todas nuestras familias tu gracia, tu Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos de ti. Se abre paso un nuevo año. Será un año para que vivamos de la fe, para que vivamos de la esperanza. Un año para redescubrir tu presencia en medio de nosotros. Te presentamos, Señor, nuestras familias, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos. Te presentamos, Señor, los enfermos, los que están en los hospitales. Presentamos, Señor, los médicos que han luchado tanto por nuestro bienestar. Aquí está, Señor, toda la humanidad. Aquí estamos nosotros ante ti para entregarte este año que culmina y para entregarte este año que comienza.
Tuyo es, Señor, el tiempo, tuya la eternidad, a ti, Señor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por darme tanto, por el cielo, la luna, las estrellas y el mar, tanto. Gracias por el firmamento, por el día, la noche, los luceros y el sol que tengo. Por las montañas y valles, por los campos y las ciudades, por el agua, por el paisaje, por las plantas, los animales, por la vida, gracias, Señor, oh, oh, gracias, Padre de amor, Rey de reyes y Creador de todo, gracias, gracias por el amor, por la ternura, por ser bueno, justo y bien, por tu dulzura. Gracias, Padre de amor, gracias. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu ayuda continua, reciba los auxilios presentes y futuros que le envías, sostenido, pues lo necesita, por el consuelo de las cosas temporales, ayúdale a aspirar con más confianza a los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del canal Telemedellín, para todos ustedes, televidentes, familias que se han unido durante este tiempo a la celebración de la Eucaristía, un feliz y santo año. Que el Señor siempre los bendiga, que el Señor siempre los guarde, que el Señor siempre los proteja de todo mal. Les envío a todos ustedes mi bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor.